Buenas tardes a todos. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí, ¿eh? Para asistir a la segunda ruta moto nocturna. Quiero también agradecer a los ayuntamientos, por supuesto, de Utrera, Morón de la Frontera, Coripe, Montellano y El Coronil por su implicación en este evento, ¿vale? Gracias también a Manu y a David por cedernos estas instalaciones, si no esto pues sería imposible de realizar. Felicitar al señor alcalde, don Francisco Jiménez, por su recién nombramiento. Y te iba a decir burro, ¿no? Y me decimos que burro. Y como no, agradecer su asistencia sabiendo su apretada agenda, ya que no ha dudado en honrarnos con su presencia aquí hoy, ¿vale? Después, por ello, en agradecimiento queremos hacer la entrega de este reconocimiento por parte del Motoclub Los Apretados, hombre, ¿vale? Muchas gracias, hombre. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Bueno, yo no he hecho nada, ¿eh? Bueno, ha apoyado cuando bien. Exactamente. Estás aquí y con eso ya es mucho. Su participación en la moto, ¿eh? Te tienes conmigo, yo. Bueno, aprovecho también para agradecer a todos y a cada uno de los motoclubs presentes, especialmente al delegado de Silver Rider de Motoclub Sevilla, al delegado de Caballeros del Asfalto Sevilla, presidente del Motoclub Torre de Aleá del Coronil, presidente del Motoclub Los Esponjas de los Palacios Villafranca y al reciente Motoclub Motero Sin Límites del Trobal. ¿Vale? Agradecer también a los medios de comunicación su presencia y su labor y, como no, a todos los participantes de esta ruta que sois los protagonistas de esta noche. ¿Vale? Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por este reconocimiento que me lleva la sorpresa, porque bueno, me habéis pillado, como quien dice, vamos, casi recién salido, ¿no? Bueno, enhorabuena Dani, miembro del club Los Apretados, por este evento y sin duda ninguna, hombre, que vais a contar con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Muchas gracias. Yo de moto sé muy poco, evidentemente, todo se aprende. Pero sí sé mucho de Utrera. Y estas son las cosas que hacen grande a un pueblo. Muchísimas gracias y mucho ánimo para la siguiente edición. Bueno, antes de finalizar, quería deciros a todos, ¿vale? Vamos a hacer la salida en grupos de cápsulas de entre 25 y 30 motos, ¿vale? Vamos a salir por aquel lado. Y deciros y hacer hincapié en una cosa muy importante en la ruta, ¿vale? Quiero que mantengáis la distancia siempre con la moto de delante, ¿vale? No se puede adelantar. Sobre todo hay una parte de la ruta que es la desde Morón, desde el tramo de Morón a Coripe, ¿vale? Tenemos que tener especial vigilancia con la moto que va adelante, ¿vale? Porque ese tramo sí que es un poco, digamos, delicado, ¿vale? Por lo demás, va a ser una ruta muy bonita, pero por favor, cuidadito, es una ruta tranquila, no nada, no vamos a ir de carrera, así que por favor, mantenemos siempre el lugar que tenemos de salida, despacito y siempre en nuestro lugar, ¿vale? Gracias y a disfrutar. Muy bien, muy bien. Gracias.